Decenas de feligreses católicos no salen del asombro, ya que aseguran que la imagen de un Cristo negro de esquipulas, que se encuentra dentro de una casa, derrama agua de sus pies, lo que ha generado enorme expectación entre la comunidad católica de Guatemala. Es grande su gota. Ay, Dios mío. Sabemos que Él está con nosotros, porque si no, todavía estamos acá. Y esos son como. Señales que él nos manda que está con nosotros, o sea que no nos deja, pues que él ha estado siempre y no, no, no nos va a dejar. Varios feligreses como Jacinta creen que se trata de un mensaje del Cristo Negro de Esquipulas para terminar con la pandemia del coronavirus. Más que todo ya dio una seña de que sí se va a quitar todo esto. Sabemos que el Cristo negro de Esquipulas es milagroso. Entonces, lo único que yo les podría decir es de que sí, puede ser que sea un milagro y una señal, ¿verdad?, para que toda esta enfermedad ya se vaya, no solo de Guatemala, sino del mundo entero. Según las personas, el Cristo Negro de Esquipulas empezó a derramar agua de sus pies luego de finalizar un rezo frente a la imagen por su celebración anual, en la que los creyentes de Guatemala y varios países de Centroamérica y México lo visitaron el pasado fin de semana en forma masiva en las iglesias donde se encuentra su efigie porque lo consideran milagroso. Pues sí, un milagro, pues porque está brotando agua. Aunque la Iglesia Católica no se pronunció oficialmente acerca de este caso, los creyentes están convencidos que se trata de un milagro del Cristo Negro de Esquipulas. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV.